Nada mejor que empezar a investigar por casa. Aunque es difícil ver con ojos nuevos lo de todos los días. El barrio creció. Tengo nuevos vecinos que abrieron un kiosco. Hay más autos, más motos. Hay ruido por todos lados, todo el tiempo. Aunque la plaza está linda. Parece que la cuidan. Los espacios que habitamos se diferencian por sus formas de organización social, política, cultural y económica. Hay sectores urbanos donde la población se agrupa en construcciones continuas, mientras que en las zonas rurales la gente vive más separada. Lo urbano se asocia con la ciudad y lo rural con el campo. Ciudad y campo se diferencian por las actividades económicas y por el acceso a servicios como electricidad, teléfono, transporte y caminos. En las zonas rurales, las tareas económicas son el cultivo, el cuidado de animales, la recolección de miel o madera de bosques nativos. En las ciudades, las actividades económicas están relacionadas con el comercio, la industria, los servicios públicos y la administración del Estado. En Argentina, una población se considera urbana si tiene más de 2.000 habitantes. ¿Qué pasa en Chaco? Chaco tiene un poco más de 1.000.000 de habitantes. La mitad vive en el departamento San Fernando, que abarca Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas. Los resultados del Censo Nacional 2010 muestran que Chaco ocupa el 10º lugar entre las provincias más pobladas del país. Las ciudades fueron creciendo en forma constante, pero a partir del siglo XX se produjo un acelerado proceso de urbanización. ¿Qué es el proceso de urbanización? El proceso de urbanización es justamente el proceso por el cual, digamos, continuamente las poblaciones rurales están trasladándose hacia los centros urbanos. Hoy en día las ciudades están todas enlazadas entre sí y relacionadas, forman una gran malla, una gran red de urbanización, ¿no es cierto? Ya no se pueden hablar de una ciudad, sino de redes de ciudades que están en permanente interconexión a través del comercio, a través de los intercambios culturales, digamos. Algunas causas de este crecimiento acelerado fueron el traslado de pobladores rurales a las grandes ciudades en busca de trabajo o educación, el avance de lo urbano sobre lo rural con la instalación de nuevas fábricas y comercios. Un ejemplo del crecimiento son las megaciudades, que superan los 10 millones de habitantes. Están en varias partes del mundo y nos dan una nueva perspectiva de la ciudad. ¿Te imaginas tanta gente junta? ¡Qué lío si no se organizan! En nuestro país, Buenos Aires es la provincia más grande. De cada 3 argentinos, 1 vive en Buenos Aires. En esta provincia se realizan las principales actividades económicas y de administración del Estado. Por eso, es el mayor centro poblacional de la República Argentina.
Nosotros en general partimos desde la demografía para diferenciar a lo urbano de lo rural, ¿no es cierto? Tiene que ver con la forma de distribución de la población en el territorio. Y, por ejemplo, Miraflores, que en el censo del año 1991 tenía alrededor de 500 habitantes y en el censo del 2001 pasó a tener 2.300, 2.400 habitantes. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una localidad que podríamos decir, al menos estadísticamente, pasa de lo rural a lo urbano, ¿no es cierto? No sé si podría acostumbrarme a vivir en otro lugar que no sea mi ciudad. Las ciudades son creaciones complejas. Crecen y reflejan los cambios políticos, económicos, históricos y sociales de las comunidades. En nuestra región se fundaron ciudades en distintos momentos históricos. Corrientes, con más de 400 años, es una de las más antiguas de Argentina. Resistencia tiene 133 años y una planificación urbana diferente. Sin embargo, hoy en día las dos ciudades enfrentan problemas similares. En las últimas décadas, Corrientes y Resistencia se expandieron por necesidades de la población. Ese crecimiento de los espacios urbanos trajo varias consecuencias, desde desigualdades sociales hasta la destrucción del medio ambiente. Yo vivo en una ciudad donde la prisa del diario trajín parece un film de Carlitos Chaplin, aunque sin comicidad. Yo vivo en una ciudad que tiene un puerto en la puerta. El proceso de estas dos provincias, yo te diría que es muy similar al que siguen casi todas las provincias en la Argentina. Los españoles tenían un manual, digamos, de fundación de ciudades que eran, se llamaba las Leyes de India, ¿no es cierto? En base a ese tratado de las Leyes de India se fundaron todas estas 100 ciudades en América Latina y 17 acá en Argentina. Nosotros el ejemplo más cercano que tenemos es el de Corrientes, ¿no es cierto? Se fundaron luego bastantes colonias agrícolas en la, digamos, en el segundo proceso de expansión de ciudades en la Argentina, que fue en el proceso que se llevó adelante en el siglo XIX, digamos, y fundamentalmente en nuestra región, después de la resolución del conflicto de la Triple Alianza, digamos, cuando se fundan las colonias agrícolas, tanto en Santa Fe como acá en el territorio del Chaco, ¿no es cierto? Así nace Resistencia, como una colonia agrícola, como tantas otras que se hicieron en muchos lugares del país. Así como las ciudades van cambiando, también los espacios más pequeños, por ejemplo, los barrios. ¿Alguna vez observaron el barrio? ¿Cómo fue creciendo? ¿Y por qué? Qué loco pensar en mi barrio. Si nunca le presto atención. Para contarle sobre nuestro barrio a alguien que no lo conoce, usamos la descripción. Describir es utilizar el lenguaje para contar y explicar cómo son las personas, los animales, las plantas, las cosas que están cerca nuestro. Por ejemplo, qué colores hay, qué olores, cómo son los sonidos, los tamaños de las casas y las texturas. ¿A describir tu ciudad o tu barrio? Nosotros te ayudamos. Este viaje recién empieza.
Antes de continuar, repasemos. En el bloque anterior aprendimos que los espacios rurales y urbanos son diferentes pero complementarios. Lo rural se asocia con el campo y lo urbano con la ciudad. Además comprendimos por qué una localidad como Miraflores pasó de ser espacio rural a urbano por el aumento de población. También vimos que el lenguaje nos permite describir objetos, personas o lugares. Y que mientras más detalles recordamos, mejor es la descripción que podemos hacer. ¡Qué cantidad de árboles que hay en estas calles! Eso debe ser lo más lindo de mi barrio. ¡Hue! Algunos son enormes. Los árboles son seres vivos del reino vegetal que el hombre transforma en recursos. Otros recursos vienen del reino mineral, como el agua y las rocas. Miles de años atrás, el hombre comenzó a utilizar la naturaleza para sobrevivir, conseguir alimentos, hacer herramientas, curarse o protegerse. Por eso se dice que los recursos nacen de las necesidades humanas. Los recursos naturales pueden ser renovables, forman parte de ciclos constantes. No renovables son aquellos que existen en cantidades fijas. Inagotables, los que no se agotan con el uso o paso del tiempo, sin importar su utilización. El Chaco tiene muchos recursos naturales valiosos, por eso hay que cuidarlos. El ser humano, generalmente, o las acciones antrópicas, lo que generan es, primero, un impacto en el ambiente, o sea, te modifican el ambiente para bien o para mal, positivo o negativamente. Si positivamente puede crear, ¿no es cierto?, limpiar lagunas, drenar ríos para que haya un mejor escurrimiento, pero se pueden tornar negativas, o sea, un impacto malo, por ejemplo, al construir una infraestructura que frene el escurrimiento generándote encharcamientos, inundaciones de campo y cambiando ese ecosistema. Entonces, ya es un impacto negativo. Si ese impacto es duradero en el tiempo y grande, en el espacio, se transforma en un problema ambiental. En mayor o menor medida, todos provocamos efectos sobre el medio ambiente. Cuando tiramos o quemamos basura en lugares no adecuados, cuando se derriba un monte nativo o se utilizan sustancias tóxicas para la producción agrícola. Algunas actividades del hombre perjudican más que otras, pero todo provoca impactos. La contaminación ambiental es un cambio que perjudica y destruye el suelo, el agua, el aire y los seres vivos. Existen diferentes formas de contaminación del ambiente. Industrial, cuando industrias o fábricas tiran sus residuos tóxicos al aire o al agua. Contaminación agrícola, por el uso de abonos y pesticidas que destruyen el suelo. Contaminación acústica y visual, por ruidos molestos o carteles en la vía pública. Contaminación urbana, por acumulación de basura y productos químicos en el aire. Además del abuso de vehículos con motor. De las acciones antrópicas en nuestro ambiente chaqueño, tenemos impactos que fueron buenos. Pero los impactos malos pueden citarse, por ejemplo, la sobreexplotación de recursos, donde empresas de origen inglés explotaron un recurso forestal que era el quebracho colorado chaqueño, el Sinopsis balanzae, para obtener durmientes para puertos, para vías de ferrocarril, la madera, y también para la extracción del tanino, que era un producto de usado en las curtiembres de cuero. Se sobreexplotó ese recurso porque es un árbol que tarda entre 80 y 100 años en adquirir la talla que tenía cuando llegaron estas explotaciones al Chaco, allá a fines del siglo XIX y principio del siglo XX. Es un efecto negativo porque no se respetó el tiempo en lo que se pide en desarrollo sustentable, respetar el ciclo vegetal o el ciclo del recurso que estamos utilizando de regeneración en tiempos de la planta. No dejas
la posibilidad de regeneración de ese recurso. Podemos mencionar un ejemplo de impacto ambiental. Para fabricar papel necesitamos árboles. Si esos árboles no son reemplazados o se talan en zonas frágiles, se rompe el equilibrio natural. Para producir 1.000 kilos de papel se necesitan 15 árboles. Este número nos sorprende más si pensamos en las miles de toneladas de papel que usamos a diario todas las personas del planeta. Imagínate que una plaza llena de árboles puede producir el oxígeno que consumen 40 personas durante todo un año. Entonces, la tarea para mañana de lengua tiene que ver con esto, porque la leyenda habla de la naturaleza. Esta historia sucedió en el origen de los tiempos. Ñamandú, el ser superior de los guaraníes, pobló de árboles la tierra que habitaría su pueblo, junto a los ríos de Paraguay, Brasil y el norte argentino. Así fue como los bosques se cubrieron de valiosos árboles y entre ellos uno muy especial, el ambaí. Sus frutos se abren a la luz de la luna y son la delicia de los niños guaraníes. Cuenta la leyenda que hubo un tiempo en que esta planta se puso triste porque unas hormigas comían sus frutos, cortaban sus hojas y no podía respirar. Al ver esto, Ñamandú trajo otras hormigas para que la protejan y a cambio, el ambaí debía darles casa y alimentación. Desde entonces, miles de hormigas coloradas, las aztecas, viven en el interior del tronco del ambaí. Este es un ejemplo de simbiosis entre dos seres de la naturaleza, el ambaí y la hormiga azteca. Dentro de la literatura podemos encontrar leyendas, como la que acabamos de disfrutar sobre el ambaí, y mitos. La leyenda es una narración oral en la que se hace referencia a una época más o menos determinada. Si bien es ficticia, casi siempre está asociada con seres o hechos reales, como el nacimiento de un animal o una planta. Sin embargo, esta explicación no tiene un origen sagrado o religioso. Las leyendas se transmiten habitualmente de generación en generación, de padres a hijos y de abuelos a nietos. Por otra parte, los mitos son relatos sobre dioses o héroes de la antigüedad, y a diferencia de la leyenda, los mitos tienen un componente sagrado. A través de la leyenda del ambaí viajamos a la cultura de los pueblos originarios de la región. Pero ya es hora de regresar. Bueno, ya es un poco tarde. Ah, pero antes de volver, voy hasta la librería. Dos cuadras por la avenida y después una a la izquierda. Hago una cuadra y... ¡ah! La librería de Don Amílcar. A veces es difícil ubicarnos, pero los planos son una herramienta útil y sencilla que pueden ayudarnos.
Los planos de la ciudad sirven para calcular distancias o localizar direcciones, identificar monumentos históricos, religiosos o una calle en especial. Si los planos representan distancias, para leerlos hay que tener en cuenta los números naturales, los mismos que utilizamos para contar. Podemos leer y escribir cualquier número porque tenemos un sistema de numeración decimal, que es un conjunto de símbolos y reglas. Esos símbolos no son un misterio. Los conocemos muy bien. Son 0, 1, 2, 3, 4 y así hasta el 9. Sirven para expresar cualquier número. El sistema que usamos es posicional. Cada cifra tiene un valor propio y absoluto y un valor relativo según la posición que ocupe. Con los números naturales podemos realizar las cuatro operaciones básicas: suma, resta, multiplicación y división. Los usamos sin pensar, para indicar, contar, pagar algo que compramos, cocinar o llamar por teléfono. Convivimos y operamos con estos números, aunque sin darnos cuenta. Caminé toda la tarde. Pero, bueno, llego, me pongo las pilas y termino la tarea. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún usa gomina, donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Yo vivo en una ciudad. Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Provincia. Chaco, Gobierno de Todos.